Hay que llamar. Hola, chicos, un placer saludarlos. Que venga a participar de este momento. Estelar, me traje acá. Estelar. Sí. Muy bien. Chao. Redrado es un ser oscuro. Por su culpa me separé de su hijo. ¿Por qué no? ¿El brujito? Lo dijo esta chica que se llama Vanessa Wasinger. ¿Quién es? Y que era la novia de... Basinger. Era la novia del hijo de Redrado. Yo no le quiero nada a nadie. Está en una revista esta semana contando. Era remago al final. Contando que Martín se metía todo el tiempo en la relación. Y que además al economista le molestaba que ella sea modelo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por él qué? Se mete en la vida de su hijo. Bueno, porque parece ser que el hijo estudia ciencias políticas y que él considera que salir con una modelo le iba a arruinar la imagen. Después de las brujerías y los vasos. Y el congelamiento. Estamos separados, Pocho Laves y Yanina Screpante. Esta noticia venía hace rato con rumores y demás. Y a él lo están vinculando con una chica que está participando del Bailando, que es Morocha, que tiene nombre de provincia. ¡Jujuy! ¿No? Lo dejo a tu criterio. Ella lo negó, ¿eh? Uy. Se me apagó. Estaba con el pelado López. Ah, se apagó el micrófono. De chiquito me agarraba las piñas por mi hermana. ¿Quién es este niño? ¡Pare! No tenemos idea, ¿eh? Es el hermano de Sol Pérez. Manuel Pérez, que con sus 24 añitos, además de representar a su hermana y acompañarla a los shows y demás, se lanza como cantante de reggaetón. Que quiero llorar. Así que están todos calladitos, muy bien. No, se lanza como cantante de reggaetón, dice que sueña... ¿Qué dice Matías? No, si opino, sabe que terminó mal, así que no. Dice que sueña con subirse al escenario. No te quiero ver después, Matías, dando el pronóstico, bailando una canción de... No, eso no va a pasar. Juro que si pasa un eso, les permito que me tiren a la papita. Deseamos lo mejor al hermano de Sol, a Sol, a toda la familia Pérez y todo. Bueno, Karina Rabolini ya convive con su ex jefe de campaña. Resulta, lo conoce Ventur. Se llama Ignacio Castro Cranwell. Y bueno, era el jefe de campaña, como bien dice el Graf. Y entonces ellos estuvieron el fin de semana comprando leña, asado. A ellos no les importa el tema del aumento de la carne. Estuvieron comprando todo el fin de semana en un country muy conocido, Zona Norte, a los besos, ¿eh? Así que Karina Rabolini, la ex mujer de Daniel Scioli, chocha, enamorada... haciendo asado. Así que nos inviten, ¿no? A comer un asado. Sí. Hagamos un asado, tomemos fernet. Queremos ir a comer el asado. No sé. No se invita a nadie. Bueno, lo dijo ayer Dalma Maradona a través de las redes sociales. Está embarazada, está contenta, así que un aplauso le mandamos a Dalma. Muy bien, a toda la familia. Felicitaciones. Esperemos que el abuelo, Diego, venga a conocer a su nieta, que esté todo bien. Así que, bueno, están chochos y felices. Muy bien, seguimos. ¿Con qué seguimos? Está chocha, Dalma, que acaba de casar, te recuerdo. Miren el glamour, como nosotros no vamos a ir y no podemos ir. Básicamente lo que hacemos es mirarlo, admirarlo y aplaudirlo, porque están Victoria Beckham, David Beckham, con Elton John, que son muy amigos desde hace años, navegando en la Costa Azul. ¡Pero qué glamour, por favor! ¡Quién pudiera! ¡Qué bárbaro! Chicos, ¿quieren ir al yate ustedes? No, te agradezco. Al yate no. No. ¿Quieren ir? A ese no. No. Con Ventura, después al Tigre. ¿Qué parecido? ¿Ustedes prefieren ir con... ¿Ustedes prefieren ir al Tigre con Ventura? Sí, me prefiero con Ventura. En ese yate hay pique, ojo. No.